Para comenzar con el video y continuando con el tema sobre derivada de una función aplicando la definición, recordaremos su concepto, que se define como: es el resultado de un límite y representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función en un punto. Luego, la derivada de una función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 del cociente entre la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x dividido para h. Muy bien, a continuación realizaremos un ejemplo de cómo aplicar la definición a la función cuadrática de la forma f en x es igual a a por x elevado al cuadrado. Calcule la derivada de la siguiente función aplicando la definición: f en x va a ser igual a 5x elevado al cuadrado. Muy bien, para calcular la derivada de una función cuadrática aplicando la definición, al igual que para las funciones lineales, comenzaremos por determinar f evaluada en x más h, que nos quedaría 5 que multiplica a x más h elevado al cuadrado. Luego, la derivada de la función es igual al límite cuando h tiende a 0. Reemplazando f en x más h, nos quedaría 5 que multiplica a x más h elevado al cuadrado menos, reemplazamos f en x, que nos quedaría 5x elevado al cuadrado y todo dividido para h. Luego, reemplazando la suma de un binomio al cuadrado, aplicaremos el producto notable. Que nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5 que multiplica a x elevado al cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado y todo dividido para h. Para el siguiente paso, resolveremos la multiplicación aplicando la propiedad distributiva y nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 5x elevado al cuadrado más 10xh más 5h elevado al cuadrado menos 5x elevado al cuadrado y todo dividido para h. Para el siguiente paso, agrupando y reduciendo términos semejantes, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 10xh más 5h elevado al cuadrado y todo dividido para h. Luego, distribuyendo el denominador para ambos términos del numerador, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 10xh dividido para h más 5h elevado al cuadrado dividido para h. Simplificando las h en cada cociente, nos quedaría que la derivada de la función va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de 10x más 5h. Luego, reemplazando el valor de h, que es 0, nos quedaría finalmente que la derivada de la función va a ser igual a 10x, y este sería el resultado final. Muy bien, espero que hayas comprendido el tema.
Bueno, y hasta aquí nuestro video sobre derivada de la función cuadrática de la forma f en x es igual a a por x al cuadrado, aplicando la definición como parte del curso de derivadas. Espero que el video te haya ayudado. Si te gustó el video, te invito a que le des un like, a que te suscribas si no lo has hecho aún y actives las notificaciones para que puedas ver los nuevos temas que estrenaremos. Que nos dejes tus comentarios, que lo compartas con tus amigos y que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video.